Comenzaré señalando que para la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República es un honor tenerlos entre nosotros, porque una de nuestras obligaciones fundamentales es guiar y promover el diálogo político basado en la diplomacia parlamentaria. Y esto lo hacemos con los países de las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico. De esta manera, quienes integramos esta comisión nos hemos enfocado a fortalecer los vínculos existentes y extender lazos de unión con estas regiones. En la actualidad, la región del Cáucaso es una zona estratégica en la geopolítica mundial. De esta manera, la República de Armenia, caracterizada por sus bellas montañas y por su multiculturalidad, se posiciona como un valioso puente entre Europa y Asia. Y esto no pasa desapercibido para los mexicanos, como tampoco pasa desapercibido el potencial importante de la República de Armenia. Durante los 24 años de amistad que comparten México y Armenia, hemos celebrado importantes encuentros de alto nivel. Dentro de ellos destaca la reunión celebrada en 2012 con el ministro de Relaciones Exteriores, señor Edward Nalbandian, y la visita de una delegación mexicana a Armenia en 2015, recibida por el ex primer ministro, señor Hovik Avramyan, con quien se sostuvo un diálogo fructífero y de alto nivel. En el mismo sentido, compartimos el gusto de que a finales del año pasado se instaló el Grupo de Amistad México-Armenia en la Cámara de Diputados, y estoy seguro que este grupo será uno de los principales aliados para acelerar y beneficiar los vínculos entre nuestras naciones. Asimismo, en noviembre del 2016 recibimos con agrado al excelentísimo señor Artaks Zakarian, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de la República de Armenia, siendo esta la primera visita de carácter parlamentario a nuestro país, con quien intercambiamos información significativa y demostramos voluntad política para fortalecer nuestros lazos legislativos y acortar los 12.400 kilómetros que nos separan. En la distancia, pero que nos unen en espíritu. Si bien estos ejemplos demuestran la iniciativa de ambas naciones por encontrar canales de comunicación que permitan vigorizar los lazos de amistad y construir una agenda bilateral más sólida y dinámica, desde el Senado de la República estamos seguros que nuestra relación con Armenia tiene todavía mucho que dar. El esfuerzo modernizador y la mejora del entorno empresarial impulsado por el gobierno armenio abre grandes posibilidades de inversión, de coinversión, de cooperación para las empresas mexicanas en áreas como la construcción, la infraestructura y la eléctrica. Y las 14 reformas estructurales que han sido aprobadas en estos últimos 4 años y promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto, también abren amplios espacios para el desarrollo, la cooperación y el entendimiento. Aunado a lo anterior, se han identificado oportunidades comerciales en los sectores de alimentos y bebidas, además de productos ganaderos, derivado de la magnífica dinámica de los productos cárnicos mexicanos en esa región. Consideramos este un sector propicio para incrementar la relación comercial bilateral. Reconocemos también el interés de su gobierno para promover inversiones a través de un foro empresarial que pone en contacto a personas de negocios de ambos países, acto que podría concretarse en el mediano y corto plazo y se reforzaría por medio de la construcción de un andamiaje institucional.
Por otro lado, es necesario explotar a cabalidad el acuerdo de cooperación educativa y cultural suscrito entre ambos países con el objetivo de mantener una presencia cultural mexicana en Armenia y también una presencia de Armenia en la cultura mexicana. La Cámara de Senadores continuará trabajando de manera cercana con su gobierno a favor de la vigorización de nuestros vínculos bilaterales. Nosotros queremos fervientemente que la diplomacia parlamentaria, como recurso esencial para construir puentes fuertes y efectivos, unan a México y Armenia, Armenia y a México. Y así se contribuye a robustecer la cooperación en materia técnica y científica, comercial, de inversión, cultural y en todos los campos que comprende esta vigorosa relación. Reconocemos los avances democráticos que en los últimos años ha tenido el gobierno de su nación y que la han conducido a tener un sistema político más fuerte y sólido. Asimismo, expresamos las más sinceras felicitaciones de parte del Senado mexicano al pueblo armenio por haber llevado a cabo con eficacia elecciones legislativas el pasado mes de abril, primeras desde la reforma constitucional de 2015 que convertirá a Armenia en una república parlamentaria. Señor Nalpatian, reitero mi apoyo y el de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico para ampliar la comunicación entre el Senado de la República Mexicana y el Ministerio de Asuntos Exteriores en beneficio de la amistad México-Armenia, Armenia-México. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene usted la palabra, señor consejero. Señor senador Manuel Cavazo Lerman, en primera instancia quiero hacerle llegar los respetos y el cálido saludo del señor canciller de la República de Armenia, Eduard Nalbandian, a quien usted ha mencionado. Pero también hacerle llegar la calidez y la solidaridad permanente que nosotros hemos sabido encontrar como pueblo en distintas instancias de nuestra reciente historia del pueblo y de las autoridades de México. Quiero también hacerle llegar al Senado de la República y en particular a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República de México nuestro agradecimiento y el mío en particular por esta bienvenida y por esta recepción. Nuestros pueblos están llamados y han sido convocados a caminar por camino de paz y concordia. México es un ejemplo en Latinoamérica de ser receptor de oleadas de inmigrantes que han venido a refugiarse huyendo desde distintas partes del mundo. Lo han hecho desde Europa, en momentos aciagos de Europa, lo han hecho latinoamericanos en momentos muy difíciles, cuando la sombra de gobiernos autoritarios cubrió prácticamente todo el continente latinoamericano. Nosotros confiamos plenamente que los valores y principios que inspiran a nuestras autoridades y a nuestros pueblos confluirán para una mejor relación y fundamentalmente contribuirán, como bien usted decía, a encontrar nuevos caminos que a través del diálogo, la búsqueda de la paz justa y permanente, con el aporte de las autoridades de esta casa, puedan contribuir a que en el Cáucaso Sur finalmente reina una paz justa. Nosotros, como pueblo milenario que habita una región del mundo que ha sido, como bien usted dice, puente y punto de confluencia de culturas, etnias, también es una región que ha atravesado en el curso de su historia dificultades.
la más impactante y seguramente la de mayor trascendencia en la historia del pueblo armenio fue el genocidio ocurrido entre 1915 y 1923, planificado y ejecutado en aquel momento por el Imperio Otomano. Hoy nuestra región sigue siendo una región convulsionada, pero una región que mira el futuro con esperanzas. Nosotros confiamos plenamente que la sabiduría, el conocimiento y la solidaridad histórica de pueblo y autoridades mexicanas va a ser receptiva también para poder entender y contribuir a que en la región pueda haber paz, los conflictos desaparezcan y la mancomunión de los pueblos se pueda confirmar. En este sentido, la República de Armenia, como usted bien decía, ha finalizado un ciclo muy importante de su institucionalidad. Al fin y al cabo, apenas 25 años de recuperada la democracia, ha recorrido un trayecto sin convulsiones internas. Ha sido y es receptor de inmigración y de vecinos de diferentes religiones, de diferentes etnias. El multiculturalismo, la concepción de diversidad, la tolerancia respecto de todos y todas que hay en Armenia es un ejemplo en toda la región. Y el cambio estratégico desde el punto de vista de la institucional, de en tan solo 20 años pasar de un presidencialismo activo a un sistema parlamentario, ha sido consecuencia de la madurez del pueblo armenio. Nosotros aspiramos que el espejo en el cual se miran las repúblicas de la región sea Armenia una fuente también de inspiración para que la democracia, la tolerancia y la lucha contra la discriminación se instale en esa región. El vínculo comercial entre Armenia y México, confiamos plenamente, se va a desarrollar muy activamente. Nuestro señor embajador, Aray Bazian, en el corto lapso de su estancia acá en México, en sus funciones, ha sido y es realmente preponderante, ha generado vínculos y ha estimulado a que autoridades de distintas agencias gubernamentales vinculadas al comercio exterior, a la industria, a la inversión, se interesen por Armenia. Y sabemos que hace pocos días una delegación de ProMéxico estuvo visitando la República de Armenia. Armenia es una república pequeña, con extensión muy pequeña, apenas 29.000 kilómetros cuadrados, pero tiene un enorme diferencial en la región. Puede transformarse en la plataforma ideal para todos aquellos países que de Occidente quieran acceder a mercados no tradicionales y culturas políticas y comerciales diferentes. El pueblo armenio, siendo un pueblo cristiano e indoeuropeo, puede articular perfectamente desde la República de Armenia su vinculación con los países del Asia Central. Armenia hoy está empeñada y avanza rápidamente también a ser un puente ferrovial para el ingreso de los productos que vengan desde cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente de Occidente, para acceder al importante mercado persa, el mercado iraní, a China e India. Hoy ya está en práctica algunas derivaciones de esta política agresiva del Estado armenio para la conectividad con sus vecinos. Nosotros aspiramos que las autoridades y responsables de las agencias mexicanas puedan comprender la importancia de tener no solo un país con el cual tienen relaciones diplomáticas, sino un espacio común, amigo y un socio permanente. Señor senador, le agradezco sus palabras nuevamente. Muchas gracias. Sus palabras son estimulantes y realmente inspiración para estos momentos de incertidumbre y convulsión que vivimos. Efectivamente, tenemos que tender puentes y despreciar los muros.
y Armenia por su naturaleza propia, por su posición geográfica, por su cultura, por su historia, es por su naturaleza un puente de unión entre Europa y Asia. Y nosotros estamos a favor de los puentes, porque los muros ya fueron derribados hace tiempo y aprendimos la lección de la historia. Y estamos a favor del multilateralismo, pero si este se viera amenazada, como se vio amenazado con el TPP, siempre queda el recurso ineludible del bilateralismo. Y esta reunión obedece a ese espíritu de la política mexicana. Estamos abiertos al multilateralismo y al bilateralismo. Y si alguna puerta se cierra, mil se abrirán, como reza el refrán. De manera que muchas gracias, y también estamos muy agradecidos con su embajador, que además de inteligente, preparado, experimentado y culto, es muy dinámico y es un gran amigo del Senado.